Dimitri. Recuerda. Nada de curruso. Comenzamos la misión, Dimitri. Nada de ruso, por Dios. Ese debe de ser el comprador. Venga, intentemos averiguar algo más sobre él. Vamos. Tenemos que ver. Tenemos que espiar al comprador del gas. Del gas Nova. Nosotros necesitamos también ese gas Nova para bombardear los Estados Unidos con nuestro gas. Ahí está. Recordar, nada del ruso, por favor. Nada del ruso. Ahí está. Vamos a espiarle, Dimitri. Tengo una posición enemiga. Vale, pues no te muevas ahí. No te muevas, Dimitri. Yo me encargo. Nada del ruso. Dimitri, no te muevas. Oh, Dios mío. Soy Porter. He inspeccionado el gas y efectuado el pago. Mis hombres se encargarán del envío. Puedo salir de Auroa por mi cuenta. Sentinel no tiene por qué saberlo. Sé lo que hay en el MI6. Nada de lo que tienen allí puede compararse con la amenaza de este gas. Oh, Dios mío, este gas es muy poderoso. No lo necesitamos para matar recanos. Glicia, aquí nomás. El comprador es un tal Porter, cuidado, posible exagente del MI6. Cuidado. Cambio de planes. Es un objetivo de alto valor, un importante terrorista europeo. Cuidado, pero necesitamos rastrear el envío para localizarlo. Tu nuevo objetivo es capturar a Porter con vida. Mantén un perfil bajo para que los vendedores no den la voz de alarma. Vale. Se lo entregaré a los proscritos. Yes. Deberá abandonar la isla solo, así que nadie notará la diferencia. Rainbow se encargará de su extracción. Cambio y corto. Vale. Vamos, rápido. Tenemos que colocar los dispositivos en los contenedores para rastrearlos. Necesitamos esos contenedores, amigos. Cuidado. En posición, amigos. Me dirijo a su posición. Yes. Cuidado. Me muevo. Me muevo, laica matrioska. Me estoy moviendo como una matrioska. Oh, no. Abortamos, abortamos. Hay un tanque. Hay un tanque. Sí, sí, marcado, pero no se puede, amigo. No se puede. Todo está muerto. No debería haber dicho. Tengo un plan. Odio la oscuridad. Te toca comprar cerveza cuando volvamos. Artillero de sangre. Aún no he visto nada interesante. ¡Hostia! Tenemos compañía. Entonces, puede que tenga... ¡Voy a cubrirme! Tenemos problemas, saben que estamos en... ¡Coño! Nos han pillado. Estad alerta, chicos. Estos tipos siguen cerca. Actividad, muchachos. Vaya. Actividad enemiga. No entendió nada. ¿Qué habéis hecho, hijos de puta? ¿Qué habéis hecho, cabrones? La habéis liado. Vaya. Sacan, sacan las armas. Nada de gruso. Suka, blitz. Nada de gruso. Disparren, disparren. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! Reintentamos. Salió, salió. Salió, salió. Tenía que liar y salió, salió. 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 Hemos hablado ruso, salió, salió. 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 He dicho eso de las matrioscas, eso se habla ruso y salió, salió. Dios mío, SSD. Ahora sí, amigos. Recordar. Nada de ruso. Que me caigo. Me duelen las piernas. Ay. Vale, nada de bus, amigos. Necesito una mascarilla nueva. Me la pongo. Vale, nada de cruz, amigos. Vamos. ¿Puedo saltar esto? Perfecto. Vaya, aquí había mascarillas para el COVID-19. Asaltante identificado. Ahí hay una torreta autónoma. Una torreta autónoma, es decir, paga más impuestos. Es autónoma. Dios mío. Tiene que declarar. Es una torreta autónoma, tiene que declarar el IVA. Bueno, ya tu festival del humor. Vamos a hackear esto porque somos hackers. Somos hackers rusos. Dimitri. Hackeado. Vale. Hay otro allí, pero tenemos un tanque americano. El truco del este nunca falla. ¿Hay alguien ahí? No. Debería comprobar eso. Comprueba. Foto para mi Instagram ruso. Check-in. No he visto nada. Check-in. Veo una mierda ahí fuera. ¿Qué ha sido ese ruido? Voy a ver si están organizados. Ni Batman. Soy un auténtico ninja ruso. Un auténtico ninja ruso. Amiguitos. Vámonos. Voy a tirar otro. Hostias. Puta madre. Cago en toda su puta madre. Nada de ruso ha dicho, hijo puta. Hijo de puta, toma. Se ha liado. Se lía mucho en estas misiones, amigos. Se lía mucho en las misiones estas de sigilo. Son asquerosísimas. Son asquerosísimas estas misiones, amigos. No importa que digamos nada de grueso, siempre nos pillan. Aunque hablemos en alemán. Siempre nos pillan en estas misiones. Venga, otra vez repetimos. Ojo al MP5. Ojo al MP5. Ojo al MP5. Ojo al MP5, qué bonita. Qué bonita la MP5, no me la voy a poner. Ok. Repetimos. Perdón. Repetimos, nada de coroso. Vale, ha quedado claro. Ha quedado claro que nada de coroso. Vamos. Está mayor ya el Makarov. Makarov, estás viejuno ya, ¿eh? Han pasado muchos años desde aquel asesinato que hicisteis múltiple en el aeropuerto. Ya, los años pasan factura, amigo Makarov. Estuvisteis mal. Fuisteis un poco polémicos ahí cuando hicisteis eso del aeropuerto. La verdad es que fue algo polémico, cuanto menos, ¿eh? Ese atentado no estuvo bien. Estuvo feo, ¿eh? Cuidado. Nada de curioso. La metralleta es que llevo atrás yo, en verdad, por hacer la coña, porque ¿quién coño va a usar esto? No tiene ni silenciador. Están un poco como de, yo qué sé, por fardar de arma grande. Por fardar de tamaño de metralleta. Semejante tula de metralleta de arma. Ahí va, que te caes, Makarov. No coordina bien los pasos. Oh, mira. Acabo de encontrar, oh, una Desert Eagle. Oh, Dios mío, nada de grueso. Coño, no podía haber hecho por aquí antes. Soy gilipollas, toda la vuelta que he dado. Te vendré aquí al lado, sí, es normal. Vale, voy a tirar una mierda de estas. Ahí está, me gusta. Y la última está en la otra punta del mapa, cómo no, obviously. Vamos. Rápido. Rápido, amigos. Escucha, te voy a decir. Escúchame. Ven aquí. Te voy a decir una cosa, ven aquí. Te voy a decir una cosa. Nada de grueso. Vamos. Tengo que dejar las cosas claras porque se me suben a la parra, ¿eh? Si no tienen un líder firme y turro, se me suben a la parra, ¿eh? Que sepan quién manda, ¿eh? De vez en cuando hay que recordarles que nada de grueso, ¿ok? Y a este le voy a recordar, ahí va. Le voy a recordar que no tengo... ahí está. Francotirador. Vale, nada de grueso. Vale, rápido. ¡Ay, que me caigo! Silencio, nada de grueso. Por ahí se acerca alguien. ¿Me dará tiempo? Sí. Rápido. Auténticos ninjas rusos. Cuidado, uff. Es un Tachanka, ¿eh? Es un Tachanka. Vale. ¿Y ahora qué? Captúralo con vida. ¿A quién? ¿A quién capturo con vida, hijo mío? ¿A ese? Pues venga. Vamos, nada de incluso. Le voy a enseñar yo unas cuantas palabras en ruso. Le voy a enseñar cómo se dice hola en ruso. Privyet. Y le voy a decir también cómo se dice adiós. Dasavra. Zdavinilla mafram. Les vamos a enseñar muchas palabras en ruso. Les vamos a enseñar a dar las gracias. Spasiba. Despasiva. Ah, despasiva. Cuidado. Uf. Espera. He oído algo. No has oído nada. Gilipollas. No has oído nada. Máscara de gas. Vamos. La voz de este del Nómad es clavada a la del Makarov, por eso se me ocurrió lo de poner así, ¿vale? Es que la voz es igualita. Vamos. Es que habla así, habla en ese plan. Vamos, tranquilo. Nada de grueso. Hablo con voz misteriosa. Son civiles. Venga, la de tres. 1, 2, 3. Nada de grueso. Rápido. Corre. Mierda. ¿Cómo que misión fracasada? Me cago en todo lo que se menea. Joder con la misión fracasada. Pero si ya le tengo, chaval, si ya le tengo. Si es que da igual que me detesten, si es que me le llevo para mi casa y punto. Repetimos, amigos. Nada de ruso. Con este juego tengo déjà vu, ¿vale? Cada vez que muero se repite todo otra vez. Es un déjà vu constante, pero ahora ya tenemos que ir directamente a por el amigo, ¿no? ¿No? ¿O qué? ¿Qué tenemos que hacer ya? No, otra vez de cero, otra vez de cero. Ah, me vale. Parece bien. Otra vez, toda la misión desde cero. Me cago en lo que se venía. Se repite más este juego que la jodido. ¿Cómo alargamos el juego? Nada, repite la misión 50 veces. Horas jugadas 600. Misiones superadas 5. Madre mía, normal que se haga el juego largo. Si cada vez que te matan repites todo de cero. Hostias. Nada de ruso, nada de ruso. Nada de ruso. Tranquilito. Vamos a hacerlo rápido. Vale. Vamos a hackear rápido. Es el día de los hackeos hoy. Ya está. Vamos. Rápido. Rápido. Ah. Ok. Perfecto. Qué buenos movimientos de ninja. ¿Te imaginas ayer alguien infiltrándose y dando volteretas así por la cara? ¡Oh, vaya! Me siento como 007 James Bond. Cuidado. Uy, uy, uy. Me cago en sus muertos. Me cago en sus muertos, ya se ha liado. Me cago en todo lo que se menea, me cago en todo lo que se menea. Me cago en todo lo que se menea. Dios mío. Hijos de puta. Qué asco de misiones. Intento número 80. Venga, venga, nada de ruso, nada de ruso, venga. Ya por decirlo, ¿vale? Nada de ruso, ¿eh? Ok, venga. Intento número 4 ya, ¿no? Vamos a ver. Nada de ruso, ¿eh? Ok. Sí, sí, tenemos compañía, sí, yo sé, sí. Nada de ruso. Tú calladito, que los detectan, chaval. Nada de ruso. Bueno, esto es de llavilla. Venir aquí, pillar la mascarilla, pim pam, pum pam. Hackear uno, hackear el otro, te pillan otra vez. Es como la película esa del día de la marmota, que se repite todos los días lo mismo. Se despierta y siempre todos los días son iguales, pues igual. Pero con rusos. Igual, pero la versión rusa. El día de la marmota grusa. Gruso. Grusa o gruso. Marmota es femenino. Entonces sería el día de la marmota grusa. Ay, 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 sí. Vale, cuidado, que está aquí el subnormal este mapi antes. Hijo puta. Toma, vete para... ¿Esto qué es? No, no, chaval, guarda eso. No sé qué tiene en la mano. Está muy loco el Makarov, ¿eh? Lo que le pasó en el Modern Warfare 2, bueno, en el 3. En el 3 fue en el que le pegaron una paliza, ¿no? Lo que le pasó en el Modern Warfare 3 me pasó factura, tío. Me pegaron ahí una buena. En el 2 se fue de rositas, ¿eh? ¿No? En el Modern Warfare 2 se fue de rositas el Makarov. Resulta que el malo era el... El... Espérate. El malo del 2 era el Shepper, tío. El cabrón. El americano, tío. Y resulta que el Makarov se fue de rositas. Hijo puta. Claro, que luego lo apagó en el Modern Warfare 3. Luego en el Modern Warfare 3 le dieron pa'l pelo al Makarov. Y a los compis creo que también. No me acuerdo. El Modern Warfare 2, el Modern Warfare 3, lo que pasa es que lo jugué en inglés y de la historia no me enteré nada. Pero vamos, la escena de que le dan pa'l pelo, que sí me enteré, sí me enteré. Le pegan una buena. Vale. ¿A dónde vas? Amigo, nada de ruso. Se me están subiendo a la parra, Se me están empezando a subir a la parra. Ya les he dicho que nada de ruso, pero nada, no entienden, tío. ¿Eso qué es? ¿Una torreta? Buah, eso tiene una pinta que me va a detectar. Tiene una pinta que me va a detectar, que es que paso de ir. Ya a ver este gilipollas. Toma. Pilla eso. Es de oro. Ese redondo es mío. Vamos, rápido, rápido, rápido. Nada de ruso. Hostias, que me han pillado. Hijo puta. Nada de ruso. Hijo puta, tío, me ha escuchado dando la voltereta. Mala hostia. Ahora, venga. Apañado. Chimpón, chimpón. Aparcado, venga. Seguimos. Y ahora secuestramos al amigo. Madre mía, tío. Se podía guardar la partida aquí. Hostias. Ya hemos caído. Vamos a tirar unos por ahí. A ver, la infiltración. La infiltración, hermano. Voy a tirar una por aquí. Vale. Joputa, 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 joputa. ¿Qué vista tiene? De aguilucho, tío. La madre lo parió. Vista de aguilucho. Bueno, hay otro solo mal aquí. Uf. Me cago en 10. Ya ¿qué hacemos? ¿Cómo cojones la atrapo yo ahora? Hay más gente que antes. Algo pasa. Seguid buscando. Busca, busca. Mira, para allá. ¿No? Me dirijo a la cosa. ¿Qué estoy haciendo? Aquí no hay nada. Todo listo. A ver, es que no quiero matarle, me cago en todo lo que se menea. Pero si luego vienen los normales estos, se encuentran el cadáver. Todos muy juntitos, tío. Me acerco al objetivo, Nómad. Cuando quieras. Te he fijado al enemigo. Lo voy a enchufar, Me sirve. Vale. Ahora el otro es normal. Vale. Vale, vamos a darnos vida, Vamos. Deja hacer el ninja, tío. Vale, ahora que me toca los cojones es el tsunami este. Ahora los problemas son los titanes, porque no los puedo matar silenciosamente. Pues son un problemilla. Me cago, estos sí que son problemas. Como sus muertos, tío. Ten la boca cerrada. Silencio. Silencio. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? No, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. No va a contar, no va a contar, no va a contar. No va a contar, ¿no? ¿O sí? Yo de momento corro. Nah, tío. ¿Cómo cojones hago eso? ¿Cómo coño hago eso, tío? Está sopetado de gente, tío. Está sopetado de gente. Y la puta culpa es de los titanes, tío. Porque es que no los puedo eliminar a los titanes. ¿Cómo coño lo hago? Otra vez, tío. Esto es un bucle. Nada de ruso. Esto es un bucle de temporal ya para siempre aquí. Si hasta no pasa esta misión no podría hacer otra, ¿no? Pff, me cago en todo, tío. Esto es una mierda. Es una mierda. Bucle temporal, tío. Otra vez. Para acá. Cojo la mierda de la medicina esta. De la mascarilla. Le digo nada de ruso a mis compañeros. Nada de ruso. Otra vez para acá. Madre mía, tío. Esto es más repetitivo. Lo voy a montar de otra manera. Voy directamente al que está lejos y luego voy a los que están cerca. No va a cambiar nada, pero soy feliz. Así. Vamos, rápido. Viene de aquí ya. Oh, vale. Vamos. Nada de ruso. Una cosa curiosa de este juego es que no se acaba la munición nunca. Será por el modo este que estoy jugando. A lo mejor en dificultad difícil tiene que estar midiendo hasta el último tiro, ¿no? Pero vamos, aquí no se me acaba todavía nunca la munición. Está bien. Vale. Hombre, que si tuviera ya que hasta estar pendiente de la puta munición ya es que me da algo. No puedo disparar a este porque no tengo balas, Dios mío. Pues nada, a puñetazos. Vale, vamos a ir por aquí con sigilo. Vale, y... ¡Uah! Voltereta mortal. Ya lo hago rápido, ya lo estoy haciendo ya rápido, ¿eh? Estoy haciendo ya muy rápido. Vale. Por ahí. Si no me pillan. Que encontrar lo que sea para salir de este maldito obligo. Recibido, te cubro, tío. Vale. Impresionante. ¿Me lo hago? No. ¿Quién me ha visto? Se ha liado, ¿no? No sé cómo hacerla, tío. No sé cómo hacerla. que si empiezo a matar gente, me detectan. Si me intento llevar con sigilo, me detectan. Pues no hago, tío. ¿Qué coño hago? ¿Qué coño quiere que hagan, tío? Que se haga con el puto gas aquí. Nada de ruso. Que se haga con el puto gas aquí muriéndome, tío, todo el rato. Medidor de filtro abajo, otra vez. El de llave constante, tío. El de llave constante. El de llave constante, otra vez. Me caigo por aquí. Arrastrando el culo. Voy para acá. Activo otra vez la mierda esta para no morirme con la puta mierda del gas Nova. Yo qué sé, tío. Otra vez aquí, venga. Ponquito. Voy a dejar la máquina esta sin filtros. Voy a dejar la máquina sin filtros, tío. Sin filtros. Gilipollas. Me carga fuerzas. Trabaja, coño. Estamos bien, estamos en plena forma, vamos. Se puede. Vale, vamos a ver. Ahora, antes de empezar a seguir hackeando, lo que voy a hacer es matar gente, tío. Vamos a eliminar aquí a los boomers. Toma por culo. Vamos a empezar a matar aquí a todo Dios. Y se acaban las tonterías ya. Quería hacerlo con sigilo, pero... pero no. 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Ha quedado alguien? Queda uno. Están aquí, abrid bien los ojos. ¡Mierda! ¡Nos están disparando! Entendido, estamos listos para recibirlos. Ahora entiendo por la gente que decía que este juego era frustrante. Si es que no es verdad, lo es. Vi un comentario en YouTube de uno que decía una comparativa del Wildlands y del Breakpoint. Decía uno, por lo menos con el Breakpoint, o sea, con el Wildlands, me divertía o algo así, no sé qué decía, macho. Ahora entiendo por qué lo dice. Me cago en la puta. Esto es frustración, claro, frustración. Me cago en la puta, todo el rato repetí lo mismo. Nada de ruso. El de Yavi constante, el de Yavi constante, el de Yavi constante. Todo el rato, todo el rato, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. ¿Cuánto llevo de gameplay para una misión? 1 hora. Para una puta misión de mierda. ¿Que me van a dar? Nada, me van a dar una mierda, me van a dar una skin para finca. Para finca encima, el peor de operador del puto Rainbow Six. La mierda de misión. Puta basura. Ahora sí que me habéis enfadado. Ahora sí que me habéis enfadado. Con puta. Mira. Nada de ruso. Con puta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda de juego. Me van a funar el vídeo. Puedo decir palabrotas. Puta mierda de juego. Puta mierda de juego. que hay, amigos del nada de ruso. Os vais a la mierda. Os vais a la mierda, amigos de nada ruso, tío. Vamos a llamar a los Rainbow. Toma por culo. Ahora, hablar ruso lo que queráis. 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 Lo que os haga la polla. Hablar ruso lo que os haga los huevos. Lo que os haga los huevos podéis hablar ruso, ¿eh? Lo que os salga del nabo podéis hablar ruso. Podéis hablar en alemán si queréis. Esta está la polla ya. De esta misión. Estoy cogiendo más asco que la otra misión que hice que no podía abrir una puta puerta. Esta me está dando más asco porque esta... La otra era un despiste mío. Que no sabía cómo coño se abría la puerta. Pero es que esta... Esta es que no se puede ni completar. Espérate, 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 espérate. Mira la finca, tío. Mira la finca, tío. Jodida boca. Recibido, me posiciono. Cuando me digas, lo tengo fijado. Nada de ruso. Hijo puta. Vamos. Posición enemiga marcada. Allí. Entendido. Me aproximo. Vamos a eliminar media base. Como el mío, pero mejor. Rápido, marcar. 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 Pérdida de tiempo. Ahí no hay una mierda. ¿Hay alguien ahí? Debería comprobar eso. Suena bien. Por ahora no he visto nada. Se ha escabullido. Algo ahí fuera, lo que siento. Compi, marca. Compañera. Yo también voy. Vale. ¿Pero quién me ha despertado? Todo el mundo alerta por un tiro que ha escuchado. Todo el mundo alerta por un tiro que has escuchado. Con el silenciador. Que puede haber sido un pedo de algún compañero tuyo. Que suena así. Vete a la mierda. ¿Dónde coño quiero silenciador? Si me escuchan igual, tío. Absurdo. Absurdo. Jodidamente absurdo, tío. Madre mía, pensaba hacer un vídeo cortito, tío. Por enseñaros lo de mierda de los rusos esto que me he diseñado. Pero es que esto... Si lo vais a ver algo directo. Cojones, tío. 3 horas aquí para una puta mierda de misión. 3 putas horas para una mierda de misión. Pero esto qué pollas es. ¿Me están vacilando? ¿Me están vacilando o qué? Espera, finca, tía, tú sí sé que hablas ruso, cállate. Cago en todo, media hora. No, yo no sé cuánto llevo grabado, es que no lo calculo, pero vamos. Yo digo que ya llevo la hora, ¿eh? Con la mierda de la misioncita. Es que me sé el mapa de memoria ya, me sé la posición de memoria, sé hasta donde se respawn los putos soldados. Estoy aprendiendo la puta misión de memoria. Qué asco me está dando. La puta misión. Va bien, los gilipollas todo aquí. Va por culo. Que no espero ya ni a mis compañeros. Por culo. Es que ni espero, tío. ¿Para qué? ¿Qué cojones? ¿Para qué coño voy a esperar? Para nada. Ahora el problema es la cantidad de hijos de puta que hay ahí. ¿Cómo me quita todos esos de medio? Cállate, nomás, yo no te voy a hacer nada. Si yo vengo aquí a por un gilipollas que está rodeado de escoltas. Yo no sé quién es, macho. Ni el Donald Trump tiene tanta protección. Vale, mira, este vídeo está quedando muy family friendly, ¿eh? Este vídeo, vamos, lo monetizamos 100%. Sí, sí, ve para allá. Sí, voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Eso me está dando. Para tu casa. Vale, creo que intentamos ganar el combate deprisa. Tengo una táctica, ¿vale? Tengo una táctica. Llevar gente allí y esconder los cuerpos aquí. Cadáver encontrado. Espérate, espérate que se lía. Espérate que se lía. Peina, peina. What the fuck? Pero ¿cómo coño viene por aquí? Por culo, tío. Bien hecho, finca. Qué dolor de huevos este juego, tío. Qué dolor de huevos, tío. Que no puedo matar a nadie. Matas a un puto subnormal ese día. Mata a un puto subnormal y se lía. Voy a quitar estas. A ver, ¿dónde están los rusos? Vamos. Venga. Venga. Ok. Ok, venga. Nada de ruso. Vamos. Esta es la definitiva. No voy a matar a nadie. Solo a los que estén muy lejos. Que sepa que por ahí no pasa nadie. No vamos a matar a nadie. Vamos a empezar a llamar gente con el casquillo. Los metemos ahí, los escondemos, los cadáveres y chimpum. Esa es la táctica. Así hasta que vaya el que tenemos que atrapar. Entonces nos la llevamos por la puerta trasera. Ya tengo la táctica, amigos. Ya os digo yo que esta es la definitiva. Bueno. Espérate. No voy a matar a nadie. Recordar esas palabras. No voy a matar a nadie. No voy a matar a nadie. No voy a matar a nadie. Si no hay cadáveres, no hay nada para detectar. A no ser que me vean a mí. Oye, hay alguien ahí. Debería comprobar. Voy contigo. No tengo otra cosa que hacer. Si había algo ahí fuera, ya habrá muerto. Vale. Tengo una gana de pasarme esta misión. No lo sabéis vosotros bien. Estoy deseando iniciar esta misión y apagar el puto juego. Me voy a hacer unas misiones por hoy. Hago esta misión y termino el puto juego. Pero vamos, yo esta misión me la paso. Por mis cojones. No me la paso. Por mis huevazos toreros. Vale. Viene él, ¿no? ¿Viene él o viene otro? Viene otro. Viene otro, vale, vale. Vale, pero esta táctica es buena. Esta táctica es buena, nos escondemos ahí. Venga, ya lo tenemos, amigos. Esto ya está hecho. No he visto nada. Aún. Algo pasa. Seguid buscando. Joder, como venga un titán de esos. Vale, esa táctica es buena, me gusta. Cuidado, a ver si tiene una granada sin querer y la liamos. Vale, ahora sí tiene que venir por cojones él. Vendrá otro seguramente. Viene otro. Bueno, no pasa nada, que vayan pasando. Vayan pasando. Uno tras otro van a ir cayendo todos. Vayan pasando. Sigo buscando. Sí. Sigue. No he visto nada. Un poquito más. Un poquito más. Eso es. Venga, vamos llamando al siguiente. Ya tienes que venir tú. Ya por cojones tienes que venir tú. Ya no te camas. Vamos. ¿Tú no vienes o qué? No viene. Cuidado. Nada, seguiré buscando. Ahora no he visto una mierda, tío. Deberíamos comprobarlo. Mierda, aquí no hay nada. Mantén la boca cerrada. Vamos. ¡Corre! ¡Me lo llevo! Vamos. Sube al coche, hijo puta. Nos lo llevamos. Os dije que esta era la definitiva. Esa era la táctica, me cago en la puta. Mierda, sin que me detesten. Por aquí. Vamos. Secuestrado. Por aquí. Pues esto de que si me testen por aquí, yo creo que ya chungo, ¿eh? Venga, me la saco. Joder, tío. Puta misión de mierda. Cuidado, ¿eh? Que aún se nos lía. Joder, puta. Puta madre. Se me ha liado, pero de cojones. Se me ha complicado la puta misión. Topa cogernos a la puta finca. Uy, está... Dicho así suena mal para los latinoamericanos. Todo eso para poder seleccionar a finca de operadora. Que no es lo mismo que cogérnosla. Vamos. Vamos a tener unas cuantas palabritas. Y no van a ser precisamente en ruso. Hijo de... Vamos. Hostia, cómo cierra la puerta. Vamos. Nada de ruso. ¿Creíste que lucharías por la libertad? Nunca pensé que dispararía a nadie, eso seguro. Vamos. ¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así? No, yo no pienso esas cosas. Vamos. Lisian, aquí Nómad. Porter está bajo la custodia de los proscritos y el localizador está listo. Rainbow recogerá a Porter. La misión es un éxito. Recibido. Corto. Cuando trabajabas para Israel, pensaste que acabaríamos... Al-Akbar. Ha costado, pero mereció la pena. Ahora tenemos a finca. Y mañana seguiré. Pues esta es la polla de jugar a esto ya. He tenido por hoy más que suficiente. Pero os voy a enseñar antes de irme por la skin de la finca, ¿vale? Ahí está. Ahora sí podemos decir... Ahora sí que podemos decir nada de ruso, ¿vale? Tenemos a la jodida finca. ¿Qué os parece? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Pues tenemos esa skin y tenemos también esta otra de las... Me faltaría la del Thatcher. ¿Qué os parece? ¿Eh? De puta madre que sí. Pues ya está. Pues eso era el vídeo de hoy, ¿vale? Me voy a la cama. Estoy hasta los huevos de jugar este juego ya, pero me encanta. Hasta la próxima. Y recuerda, amigo, nada de grueso. Adiós.